El lunes 1 de julio se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Y en este contexto, desde el Museo Casa Evita de los Toldos, este domingo 30 de junio, a partir de las 6 de la tarde, se va a inaugurar una muestra fotográfica. Vamos a tomar contacto con Flavio Gulli, quien es justamente el director del Museo Casa Evita de los Toldos. Flavio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias por la entrevista y un gusto. Gracias a vos por esta comunicación. Bueno, contanos un poco con más detalles, más allá de lo que yo acabo de decir, de qué se trata esta muestra fotográfica. ¿Qué va a poder apreciar allí la gente que se acerque a verla? Como vos bien decías, el próximo domingo 30 de junio, a partir de las 18 horas, presentaremos una muestra fotográfica, la cual hemos denominado Perón, la vida por los trabajadores. La misma muestra forma parte de las actividades que está impulsando el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en el marco de conmemorarse el 50 aniversario del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. En nuestra muestra, puntualmente, está compuesta por material de archivo que tiene el Museo Casa Evita. Fue curada por el área de museografía de este museo y expone buena parte de imágenes fotográficas inéditas, donde, bueno, en la gestión del general Perón, tres veces presidente de todos los argentinos, desarrolla distintas acciones junto al pueblo trabajador. Y en esas fotografías, que ya son parte de la historia, hace todo un recorrido en las distintas relaciones que tuvo Perón con, como te comentaba, con el pueblo trabajador. Bien, y se inaugura el 30 de junio, que es este domingo, a partir de las 18 horas. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición? Esta exposición va a estar hasta el próximo 11 de agosto. Recordemos, el museo está abierto de martes a domingos, de 9 de la mañana a 18 horas, el acceso es totalmente libre y gratuito. Y también, Daniela, te cuento que lo pueden complementar con el resto de las salas que se encuentran en este espacio museográfico, como la sala 1, que es la sala permanente Vita Niña, y la sala 2 y 3, que son salas temporarias, sala de arte. En esta oportunidad tendremos, en la sala 2 se encuentra la muestra Sueños Vestidos de Graciela Enríquez, y en la sala 3 se encuentra una muestra que tiene que ver con la idiosincrasia de los bonaerenses, que hace la identidad de los bonaerenses, que se llaman Sonceras, Cosas que Pasan. Bien, este material que se va a exponer en esta muestra en relación al 50 aniversario de la muerte del general Perón, ¿fue donado por distintas instituciones? ¿Ustedes lo han conseguido? ¿Cómo lo recopilaron? Bueno, este material fue recopilado a través de una donación, y como sabemos aquí, los objetos o los documentos pueden ser a través de donaciones o a través de préstamos. En esta oportunidad, aquí se ingresó como donaciones estas fotografías inéditas que venían de los medios de publicaciones gráficos, cuando en aquellos tiempos se mandaban el rollo con con las fotografías. Sí. Y bueno, ahí se revelaban en cada medio gráfico y luego pasaban a integrar parte del diario o del medio en que saliera, ¿verdad? Y nosotros ya hace un tiempo que está esta muestra, que en realidad integraba una sola muestra que se denominaba Perón, el hombre del pueblo, y nosotros al ver que hay tantas temáticas dentro de la misma muestra, decidimos segmentarlas ahora. Claro. Y es así que esta primera muestra, Perón, la vida por los trabajadores, como bien dice el nombre, es la relación que tenía el general, tanto con los trabajadores, así como las entidades gremiales y representativas de cada uno de ellos. Bueno, perfecto. Recordamos entonces, para todos aquellos que se quieran acercar, la inauguración va a ser este domingo
Allí en el Museo Casavita a partir de las 6 de la tarde y después el museo, como dijiste vos, funciona de martes a domingo a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 6. Exactamente, es así, de 9 a 18 horas, de martes a domingo, con acceso libre y gratuito. Y para corolar estos 50 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, el 5 de julio, el viernes, a partir de las 19 horas, estaremos presentando el libro Perón, Bibliografía del Siglo XXI. Lo va a estar presentando la escritora, investigadora y profesora que hoy está ocupando el cargo de la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, Araceli Bellota, que también tiene otras bibliografías, y bueno, ahí ya sería el corolario en homenaje a estos 50 años. Bien, esto va a ser el viernes 5 de julio, allí también en el museo, ¿a qué hora? A partir de las 19 horas en nuestro auditorio, también el acceso es libre y gratuito, y están todos invitados. Bien, Flavio, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, los esperamos, y que tengan buen día. Adiós.